Por cierto, ese día hicimos un recorrido por diferentes escuelas poblanas. Nos percatamos que no se ha aplicado todavía el operativo Mochila, aunque hay papás que están a favor de esta medida preventiva. Los directivos de las instituciones aseguran que están realizando campañas propuestas por la SEP y las autoridades a través de pláticas con padres de familia para que sean ellos el principal filtro desde el hogar y de esta manera se eviten tragedias. Todavía no tenemos indicaciones por parte de nuestras autoridades. Platicamos mucho en reuniones con los padres de familia, donde les hacemos ver que la responsabilidad más grande de que chequen sus mochilas a los alumnos, pues son ellos. Sería muy favorable, positivo, que se tuviera que hacer esas revisiones periódicas para evitar que los niños traigan algún arma. Pues. Bueno, yo le reviso la mochila a mi hija y solo las materias que utiliza. Viene a estudiar, no viene a jugar o otra cosa.